Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Nuestro obispo, don Jesús Murgui, abre con su intervención habitual nuestro programa de hoy. Tras las palabras del obispo, dedicaremos nuestro reportaje al Día de la Iglesia Diocesana y a la ordenación de dos nuevos sacerdotes celebrada en Aspe el pasado día 5 de noviembre. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con noticias en formato breve de diferentes actividades que acontecen en nuestra diócesis. Queridos amigos, sin dejar de haceros memoria que este fin de semana en el que estamos, días 11, 12, 13 de noviembre, estamos en plena clausura diocesana de este año maravilloso del que damos gracias, año jubilar de la misericordia, día 11 en Santa Faz, día 12 en Orihuela, día 13 en San Nicolás, decirles que hoy, este fin de semana, estamos celebrando también el Día de la Iglesia Diocesana. Ha sido una muy feliz coincidencia. El lema de este año es Somos una gran familia contigo. Todos sabemos que entramos a la Iglesia por el sacramento del bautismo. Esa es la puerta, sacramento que nos hace hijos de Dios. Por tanto, la Iglesia y el Papa Francisco, si lo recordaba, es la gran familia de los hijos de Dios. Todos a nivel diocesano de nuestra Iglesia diocesana de Orihuela Alicante, por todo ello somos esa gran familia, pero con cada uno de vosotros, con cada uno de nosotros. Yo, por tanto, me gustaría que en un día así, aparte de decir que tenemos una gran suerte, el Señor nos ha hecho entre tantos grandes regalos el ser miembros de una iglesia preciosa como es nuestra diócesis de Orihuela Alicante, preciosa por muchas razones, una iglesia preciosa, de verdad, os lo digo yo. Pues yo quisiera además subrayar tres palabras para que quedaran un poco como invitación. Os invito, os animo a sentiros parte, miembros, a sentiros Iglesia. Os invito a participar en la vida de la Iglesia y os invito a colaborar con la Iglesia. Sentirse, participar, colaborar. Sentirnos todos, porque por el bautismo, por gracia de Dios, somos Iglesia, somos cuerpo de Cristo, somos una gran unión mística, fantástica, extraordinaria, que trasciende el espacio y el tiempo. Como diócesis, como iglesia diocesana, somos miembros de esa única gran iglesia católica que dejó Jesús, extendida por toda la tierra, cimentada en los apóstoles, que nace del misterio pascual, que se hace realidad en cada Eucaristía. Yo os animo a sentirnos iglesia. En esta época de tantas desafecciones, de tanta gente que solamente es ver fallos y defectos, sentirnos Iglesia, querer a la Iglesia, amarla, defenderla, vivirla a tantos niveles. Os destaco que quizá, aunque a todos nos afecta el sentirnos y el ser Iglesia, pues habrá gente que podrá más o menos, por edad, por circunstancias, por mil razones, participar más o menos. Pero yo sí que os invito a que todos los que podáis y en lo que podáis, participéis en la vida de la Iglesia, al nivel que sea, de grupos, de movimientos, de colegios, de pastoral de la salud, de cáritas, de liturgia, de catequesis, de grupos de lección divina, sobre todo en el ámbito parroquial, esa familia cercana, pequeña, entrañable, que es la Iglesia diocesana, hecha barrio, hecha pueblo, cercanía para cada uno. Y además de que podáis participar, habrá gente que no podrá estar en grupos y justamente irá a misa los domingos, o simplemente lo que hará es mantener, que es mucho, esa fe en la familia, educando a los hijos, los nietos, colaborando en el colegio. Pero os invito a que los que no podáis participar, así como mucho más, colaborar económicamente, colaborar con vuestra oración, colaborar con vuestro cariño, colaborar con vuestra palabra, defendiendo, aclarando, en una época de tantos malos entendidos. Sentirse Iglesia,
participar en la vida de la Iglesia, cada uno en lo que pueda y como pueda, y mucho, mucho todos también en la oración y en la colecta de este fin de semana, 12 y 13 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, ayudar porque tenemos muchas necesidades. Desde los sacerdotes mayores, que hay que cuidar, desde los seminaristas y las vocaciones, que hay que cuidar también porque son el gran futuro fundamental para la vida de la diócesis, para tantas actividades diocesanas que hay que sostener, colabora, ayuda, con dinero, con oración, con amor, con cariño, con compromiso. Todos somos Iglesia. Iglesia, además, yo personalmente, enamorados de esta Iglesia Católica Universal, hecha realidad cercanía en nuestra querida diócesis de Orihuela, Alicante. Felices por ser familia de los hijos de Dios. Agradecidos a que Dios nos haya hecho cristianos por su misericordia, por el don de la fe, los sacramentos. Participa, siéntete, colabora, Iglesia Diocesana. Feliz semana. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos y amigas? Nosotros encantados de volver una semana más a vuestros hogares gracias a las numerosas televisiones locales y comarcales que emiten nuestro programa. Así que gracias a ellas y también a todos vosotros. Somos una gran familia contigo. Ese es el lema con el que celebramos este año el Día de la Iglesia Diocesana. Nuestro obispo, don Jesús, a quien acabamos de escuchar, nos ha invitado a sentirnos Iglesia y a participar y a colaborar en ella. Además de celebrar esta jornada, tenemos una alegría en nuestra diócesis y es que contamos con dos nuevos sacerdotes. Su ordenación tuvo lugar el pasado 5 de noviembre en la Basílica de Aspe. Estos son los dos temas de nuestro reportaje de hoy. La diócesis de Orihuela, enclavada en su totalidad en la provincia civil de Alicante, fue erigida por el Papa Pío IV con fecha 14 de julio de 1564. Desde entonces camina en la fe y desarrolla su actividad misionera, pastoral y caritativa. Han sido 35 los obispos que han pastoreado en esta porción del pueblo de Dios. En 1959, por bula de San Juan XXIII, pasó a denominarse Diócesis de Orihuela-Alicante. Nuestra realidad sociológica actual es de 78 municipios que albergan una población de 1.597.539 habitantes. Contamos en la diócesis con 214 parroquias. Son 366 los sacerdotes que trabajan pastoralmente en la diócesis. De ellos, 3 desarrollan su labor en misiones, en las diócesis de Chimbote y en Caraballo, ambas en Perú. En el seminario diocesano se preparan 79 jóvenes, de ellos 16 realizan estudios superiores. Hay, por otra parte, 82 comunidades de vida activa en labores de enseñanza y asistenciales, con un total de 602 personas que colaboran en estas actividades. Los centros de educación administrados por religiosos son 67, atendiendo a 44.134 jóvenes. Además, contamos en la diócesis con 7 institutos seculares y 12 comunidades de vida contemplativa. Mencionemos asimismo la labor de Cáritas Diocesana, que coordina a su vez 153 cáritas parroquiales en las que colaboran 2.108 voluntarios, cuya dedicación permite ayudar a 75.987 personas beneficiarias. Como todos sabemos, Cáritas lleva adelante numerosas acciones sociales para atender a personas en toda clase de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Reseñemos finalmente que, en el ámbito de nuestra diócesis y durante el pasado año 2015, se celebraron 7.908 bautismos, 7.720 primeras comuniones, 1.187 confirmaciones y 1.339 matrimonios. El Día de la Iglesia Diocesana es momento oportuno también para explicar que los ingresos totales de nuestra diócesis durante el pasado año 2015 ascendieron a 8.737.168 euros. De ellos,
4.483.612 corresponden a la asignación tributaria y 2.006.256 fueron aportados por las parroquias al Fondo Común Diocesano. En cuanto a la partida de gastos, que totaliza la misma suma que la de ingresos, destacan los 3.850.072 euros dedicados a personal y seguridad social. Le siguen en importancia las cargas fundacionales, los gastos de funcionamiento y las aportaciones al Fondo Común Interdiocesano. De entre los diversos acentos que la diócesis de Orihuela-Alicante tiene para el curso 2016-2017, resaltemos especialmente dos: el Plan Diocesano de Pastoral y el 275 aniversario de la fundación del Seminario de Orihuela. El Plan Diocesano de Pastoral sigue una línea marcada por la expresión referencial, el encuentro con Cristo, camino de la misión. Y en este curso, de modo especial, a través de la meditación del pasaje de Emaús, se pretende ofrecer unas pistas para que cada uno pueda hacer esta experiencia. Sentirse acompañado por Jesús, quien lo hace a través de nuestra propia reflexión y a través de diferentes mediaciones, como son la propia Iglesia y también otras, como sacerdotes, agentes de pastoral, padres y amigos. De ahí que el subtítulo del plan es Encuentro y acompañamiento. En esa misma línea, la historia de la diócesis nos regala un aniversario entrañable. Se cumplen ya 275 años de la fundación del Seminario de Orihuela. 275 años formando pastores según el corazón del Señor. El Seminario Menor, en Orihuela, cultiva las semillas de vocación sacerdotal de niños y jóvenes en edades tempranas. El Seminario Mayor, en las dos sedes de Orihuela y Alicante, culmina la formación específica de los futuros pastores. La intensa vida académica, comunitaria y espiritual es camino de crecimiento y maduración de cada seminarista. Este curso, 2016-2017, el Seminario Menor contará con 50 seminaristas y el Mayor con 20. También hay 9 seminaristas en familia. En el contexto de este Día de la Iglesia Diocesana, nuestra diócesis se alegra de poder contar con dos nuevos sacerdotes. Estamos en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Aspe, en la mañana del sábado 5 de noviembre. Me llamo Ramón Beldadíez, soy de Viar, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Tengo 37 años, cerca de los 38. Y antes de entrar al seminario, allá por septiembre del 2009, pues yo había estudiado Derecho en la Universidad de Alicante, estaba trabajando y uno pues siempre intenta dar respuesta a esas preguntas que le suscitan, busca algo en su vida que le dé sentido a la propia vida y va descubriendo poco a poco en los acontecimientos de la vida y en diferentes personas que uno está llamado al sacerdocio. Y es cuando realmente se hace esa pregunta y después de salvar algunos obstáculos e inconvenientes, muchos personales, al final decide dar el paso. Y así fue en el 2009, en septiembre, cuando decidí entrar al seminario y empezar una nueva vida. Don Jesús Murgui, nuestro obispo, preside la Santa Misa que comienza con un saludo a todos por parte del párroco Fernando Navarro. Son muchos los sacerdotes que acompañan en esta celebración a los dos nuevos ordenandos. Me llamo Germán, soy de Catral, tengo 25 años y bueno, he entrado dos veces al seminario. Entré la primera vez con 11 años, cuando terminé sexto de primaria. Me decidí a cursar primero de secundaria en el seminario. Estuve allí 4 años, luego pues no lo vi claro. Dejé el seminario un tiempo, hice el bachillerato en Catral, comencé la universidad estudiando administración y dirección de empresas para discernir qué es lo que el Señor quería de mí. Y con 18 años pues volví a entrar otra vez al seminario, cubriendo ese hueco que me faltaba, ese vacío que había en mí, y era pues que el Señor me llamaba para ser sacerdote, y aquí estoy, tras 7 años después. Después de escuchar la palabra de Dios, los dos candidatos son presentados al obispo y a la comunidad.
Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros. Ramón Belda Díez. Presente. Germán Sánchez Vilella. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Pero realmente uno se da cuenta que, a pesar de que vivamos en una sociedad del bienestar, donde uno lo tiene todo, lo que quiere, lo que desea, pues siempre falta algo, y es esa respuesta a esa vocación del Señor. El Señor nos ha regalado la vocación. Desde nuestra libertad nosotros decidimos, y eso es lo que realmente nos hace difícil, lo que nos hace felices. Es un camino a veces complicado y difícil en esta sociedad en la que vivimos, secularizada y donde no se valora todos estos principios, pero desde luego para la persona que descubre su vocación y está dispuesta a entregar su vida por el Señor, vale la pena. En ocasión tan importante, el obispo hace una profunda reflexión en la homilía sobre el quehacer del ministerio sacerdotal. Después, los ordenandos aceptan públicamente sus nuevas obligaciones. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. Bueno, ¿qué personas me han ayudado a mí para ser sacerdote? Lo primero, mi cura, el cura de Catral, el que me ayudó a discernir primeramente la vocación, luego en el seminario, luego buena gente de la parroquia, que parece que ve claro que el Señor tiene algo preparado para ti, y ellos pues te van ayudando a tomar esa decisión, que tan claro ellos lo ven y tan oscuro a veces lo vemos, el llamado. Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Tras prometer obediencia al obispo, los candidatos al sacerdocio se postran en tierra como señal de petición humilde, mientras la comunidad invoca a todos los santos. San Juan Bautista. Yo creo que la clave, yo voy a ser nuevo en el sacerdocio, pero entiendo que la clave, lo que dice el Papa, se puede resumir en la palabra cercanía. Lo que busca la gente no es tanto, que también, gente que pueda dar respuesta a los interrogantes y a las respuestas y a las preguntas que se hace la gente en su vida. Busca a alguien que esté cerca, una persona que esté dispuesta a escuchar. El momento más importante de la ordenación es cuando el obispo impone las manos a los nuevos sacerdotes para transmitirles, por medio del Espíritu Santo, el sacramento del orden sacerdotal. Los compañeros, con el mismo signo, los acogen en el presbiterio diocesano. Según mi experiencia, ¿qué tiene que hacer un sacerdote? Lo primero, pisar tierra, pisar suelo humano. Lo primero, tocar el corazón de la gente, tocar la gente, la realidad en la que vivimos. Eso es lo primero para oler abeja, meterse en la vida de ellos, tocar el corazón como lo haría Cristo hoy día, y desde esa unión de corazón a corazón, pues de ahí ayudarle a mejorar sus vidas, ayudarle a ver a Jesús en su día a día. Comunicándolo a los 70 varones prudentes. Tras una larga oración de consagración, ya ordenados, los nuevos sacerdotes visten la casulla propia del presbítero. Y uno
pues se da cuenta y tiene un sentido de agradecimiento. Agradecimiento en primer lugar a la familia, a los amigos, pero también agradecimiento a la Iglesia, porque entre todos han hecho posible que esta historia de amor del Señor pues se pueda hacer realidad con la ordenación nuestra el 5 de noviembre. El Espíritu Santo. Quedan aún dos nuevos signos, la unción de las manos con santo crisma, que significa el poder de santificar a los demás, y la entrega del pan y del vino, signos fundamentales de la Santa Misa que en adelante tendrán que celebrar y presidir. Bueno, ¿qué siento? Siento mucho amor de Dios, mucha misericordia que Dios ha tenido conmigo, llamándome pues a formar parte de su sacerdocio. Así que pues mucha alegría, siento mucho amor de él hacia mí y de mí hacia los demás. También mucho perdón, ha tenido mucha misericordia el Señor, llamándome, eligiéndome para ser otro Cristo en ese siglo XXI. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Acabada la ordenación, los nuevos sacerdotes concelebran, en un lugar destacado, su primera misa con el obispo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. Para terminar nuestro programa de hoy, os dejamos, además de con alguna noticia en formato breve, con un tema musical de un cantautor diocesano. Os recordamos que Dios mediante seguiremos aquí con vosotros la próxima semana. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Hasta entonces. Construyendo Alicante con otros mimbres. Con este título, la Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura celebraba en la tarde del 3 de noviembre una mesa redonda en la sede de la Universidad de Alicante. Ginés Pardo, presidente de esta comisión, presentaba el acto y seguidamente Javier Rubira, secretario de Cáritas Diocesana, era el encargado de moderarlo. Andrés Tortosa, director del Centro Loyola, Mar Sierra, directora del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Remedio, y Manolo Samper, que representaba la Hermandad Obrera de Acción Católica, explicaron desde sus respectivas perspectivas qué acciones se están dando o se pueden dar en Alicante buscando un mundo mejor. Tras un tiempo de diálogo con los asistentes, de par en par les pidió una breve conclusión de esta mesa redonda. Yo creo que lo que sería importante, después de todo lo que hemos hablado aquí, cada uno lo ha concretado en su espacio o donde vive o tal, sería tener más una sociedad, una ciudad a escala humana. Porque en definitiva lo que se trata es de humanizar la vida, de poderla compartir, de poder vivir normalmente, donde la persona sea lo importante y la gente que más lo necesita, pues más todavía, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos en elucubraciones de un tipo o de otro y nos olvidamos de lo que tenemos en nosotros mismos, en los cercanos, en nuestros ambientes, porque si queremos transformar la sociedad, la persona es lo importante, es lo primero, es lo que debe ser fundamental. Que como una
una frase final es que estar con la gente mola y hace que disfrutes, seas feliz y generes espacios de fraternidad. Tenemos que rozarnos y estar con la gente sin importarnos pues, nuestros grupos de procedencia, nuestra identidad cultural, porque todos tenemos cosas que aportar y que relacionarse mola. Somos seres vivos, ¿eh? Ya soy bióloga, entonces somos seres vivos y los humanos necesitan relacionarse, no pueden vivir aislados y vivir en comunidad. Y como vivir en comunidad nos ha aportado muchas cosas positivas y seguimos mejorando la comunidad. De tus sueños para contemplar la inmensidad, arrojar el polvo de mis miedos y en tus aguas poder reposar, que se curen todas mis heridas, calma tú las olas de este mar, que se ahogue el fuego que me quema. Llévame contigo junto al mar, llévame contigo junto al mar. Hacia ti camino de tu mano, me acompañas a sombras que amenazan y me llevas a